Compacto Económico, un producto del holding de medios de GP Producciones. Si quieres enterarte de noticias innovadoras de los sectores cooperativo y empresarial, seguinos en esta entrega. Universitaria acerca a sus socios el sueño de la casa propia, así nos comenta su presidente. La casa, para hacerle un comentario, el año pasado nosotros tuvimos casi 360 créditos aprobados a través de AFD. Ese es un convenio que tenemos con la Alianza Financiera de Desarrollo y con créditos para mi primera vivienda con fondos propios de la CEU, casi 270 créditos aprobados. O sea, el socio tiene opciones de acuerdo al plazo, al monto, y ellos eligen. Desde Carúpona nos explican las estrategias empleadas para obtener buenos resultados económicos. Justamente porque salimos del tema de la pandemia, juntamos mucho lo que es el tema de la cartera de crédito, dimos créditos promocionales, dimos incluso tasa al 5,41, dimos tasa también al 9,9, nuestra tasa normal es 16%. Y también obviamente reforzamos mucho lo que es la parte de recuperación de crédito. Estamos cambiando también con un sistema nuevo. Ajustamos también todos los servicios de otros puntos de cobranza, ya sea otro tipo de sistema, ya sea Kipago, Infonet y la aplicación Dimo también, donde prácticamente, y ajustar también la transferencia para todo, o sea, mejoramos el sistema de cobranza también, para poder justamente cerrar y que las previsiones también obviamente bajar. Muchos creen que estar seguros es cuando en realidad estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo, en cualquier momento y lugar. En Panal Seguros, desde hace 20 años, trabajan para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Panal Seguros. Sentí la confianza. Serrana se proyecta en varias áreas donde el crecimiento y el socio son la prioridad. Específicamente en este 2023 y años venideros, ¿verdad?, en donde vamos a estar proyectando varios trabajos, donde tenemos varios objetivos nuevamente que cumplir: el crecimiento de la masa societaria, hincarle un poco a la gente que aún todavía no se asocia, que venga a asociarse, que se acerque a las oficina de la cooperativa Serrana, y de esa manera al ser socio ya pueda ser parte de esta gran familia y por supuesto tener ya un poco acceso a los servicios que brindamos dentro de la cooperativa Serrana. Entonces también decirle un poco que el 2022, a pesar de que fue un año bastante difícil, como les dije al principio, ¿verdad?, pudimos lograr, cerramos con positivamente, ¿verdad?, cerramos con un excedente un poquito casi alrededor de 2.000 millones, ¿verdad? En Cooperativa Nazaret nos dan un balance de cómo fue el 2022 a nivel institucional. Es el año prácticamente donde realmente estamos saliendo de la pandemia, que nos golpeó no solo en la salud, sino que también económicamente. La cooperativa hizo muchas gestiones durante los 3 años de pandemia
para tratar de amortiguar esa situación económica que muchos socios sufrieron. El 2022 puedo decir que, además de que fue un año de volver a la normalidad, prácticamente, es un año donde costó volver a esa normalidad. Y aún así podemos hoy presentar un balance exitoso. Medalla Milagrosa, mi cooperativa ahora está siempre conmigo. Con el nuevo Medalla Milagrosa Online, puedes pagar tus cuentas desde tu casa o donde quieras, a través de tu smartphone, tablet o computadora. Puedes consultar o pagar tus productos de ahorros, créditos y tarjetas de la cooperativa, así como cientos de servicios públicos o privados. Y también transferir dinero. Relájate en casa o donde quieras. Ahora llevas a tu cooperativa siempre contigo. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Fundación Saraqui hizo la entrega de premios a los ganadores del concurso Barete3. Estamos entregando fondos semilla a 15 emprendedores que se han formado a través de programas del Ministerio de Trabajo, que han sacado su producto mínimo viable, han hecho un excelente plan de negocios y luego de un concurso con un jurado muy calificado y sobre todo muy estricto, han conseguido 15 fondos semillas entre 5 millones y 3 millones. Son personas con discapacidad, con diferentes tipos de discapacidad que hoy van a emprender y que van a tratar de forjarse un futuro mejor a través de su inclusión económica en el emprendedurismo. En esta primera fase ellos tienen su primer fondo semilla, donde lo que se busca es sobre todo que aquel producto mínimo viable que encontraron, que probablemente sea el producto que van a poder, con el que van a poder emprender, ellos lo puedan probar en el mercado. Si esto funciona, ellos pasan a una segunda etapa dentro del proyecto donde ellos empiezan a incubar este producto, este proyecto, este emprendimiento, con el objetivo de que se formalicen y sobre todo de que aumenten sus ventas y que a través de esto puedan realmente sostenerse a ellos y a sus familias. DIMO es la aplicación de gestión financiera nacida con el espíritu de las cooperativas. Como las aguas del río Paraná fluyen con fuerza y se unen al río Paraguay, DIMO une a los socios, las cooperativas y toda la ciudadanía. Vincula tu cooperativa DIMO y podrás transferir dinero, pagar servicios y comprar en comercios. Todo desde una sola aplicación en tu celular. DIMO nos une. Unite a DIMO. Te contamos brevemente el origen de Pyjaré Pizza y cómo fue su crecimiento. Pyjaré Pizza está hace 3 años, es un emprendimiento familiar. Comenzó, ponerle que hace 1 año y medio o 2, la temática en sí. O sea, la pizzería era un lugar pequeño, solamente se trabajaba puerta cerrada y era por delivery. Entonces eso, obviamente, a medida que la exigencia del cliente, es más, los clientes mismos nos exigían que necesitaban un lugar para venir a consumir y pasar la noche, ¿verdad? Bueno, entonces se amplió, se creó Pyjaré Pizza, se fue ambientando, se crearon los mitos, ¿verdad? Y así sucesivamente fue hasta lo que hoy en día es hoy Pyjaré Pizza. Llegamos al final de la entrega. Si te perdiste algún bloque del programa o si quieres compartir en tus redes sociales, búscanos en compacto.pi. Y ahí encontrás los bloques con las reproducciones que vos buscás para tu marca. Buen resto de jornada.